supuesto, yo creo que todos cambiamos cada día, no se va dos veces al mismo río. Pero bueno, en esto ya estoy acostumbrado, tengo la piel un poco dura respecto a... Una mujer que es más abierta, un poquito más traviesa... Ya no me afecta. Hace años, pues quizá me afectaría un poco. Un reciente encuentro entre Shakira y Gerard Piqué ha dejado bastante claro que la cantante colombiana no lo soporta. Y es que recientemente se han visto las caras, pero esta vez no sería en un despacho de abogados, sino todo lo contrario, ocurrió durante un partido de béisbol de uno de sus hijos. Lo cierto del caso es que Shakira recientemente estuvo rompiendo el silencio sobre su ruptura con Gerard Piqué y estuvo mencionando que consideraba que esta era la etapa más oscura de toda su vida y que desearía además que todo fuese un mal sueño. Pero lo cierto del caso es que es perfectamente entendible cuando una relación se acaba que ambas personas no quieran tener nada de contacto. Y en el caso de Shakira y Piqué, todavía faltan muchos encuentros entre ambos famosos. Evidentemente no es un secreto para nadie que el ambiente se tornó bastante tenso tras este nuevo avistamiento, pues sería entonces inevitable que compartiendo a dos hijos en común, ellos no coincidieran en varias ocasiones. Pero lo cierto del caso es que cada vez que se nombran a Shakira y a Gerard Piqué, de inmediato las redes sociales colapsan. Y esta vez vimos cómo no fue la excepción cuando muchas personas no han parado de hablar al respecto sobre este reciente encuentro. Fue el portal TMZ el que dio a conocer las imágenes de Shakira y Gerard Piqué del pasado sábado 24 de septiembre durante un juego de béisbol de su hijo Milan de 9 años. De hecho, en dichas imágenes se puede apreciar que definitivamente la expareja no tuvo ningún tipo de contacto, ni siquiera en miradas. La cara de incomodidad de Shakira siempre fue notablemente evidente. Y de hecho muchos dicen que ella no dudó en enviar un mensaje oculto al futbolista a través de una de sus prendas de ropa. Y es que de esta manera estuvo expresando la cantante de forma subliminal y escrita un fuerte mensaje para el padre de sus hijos y quien fue su compañero de vida por casi 12 años. Mensaje que traducido al español significa simplemente mantente lejos. Y aunque en esta ocasión la nueva novia de Gerard Piqué no estuvo presente, esto no implica que el momento fuese menos incómodo. Tal parece entonces que Clara Chia Marti ya tuvo suficiente con el reciente encuentro que tuvo con la prensa cuando justamente le estuvieron preguntando insistentemente qué sentía al ser señalada como la causante de la separación de su galán con la famosa cantante colombiana. De hecho, recordemos que en aquella oportunidad, Clara Chia Marti hizo del silencio su mejor respuesta. Pero lo cierto del caso es que, sin duda alguna, inicialmente habíamos visto a una Shakira que estaba realmente muy emocionada por el partido de su hijo. Pero luego la vimos completamente sola, sentada y desanimada, lo que indica entonces que definitivamente Piqué arruinó por completo dicho momento. Recordemos entonces que hasta el momento no se ha definido nada sobre la custodia de los niños, y es que justamente se sabe que Gerard Piqué quiere que Sasha y Milán sigan en Barcelona, mientras que por su parte Shakira quiere irse a vivir a Miami para pasar este trago amargo de su separación. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.